Hola Julia, esto es para Radio Pingüino de Punta Arena en el sur de Chile, radio favorita de Curicó, y Vinilo Radio de Eduardo Álvarez de Santiago. Cuéntanos, ¿por qué estás tan feliz? Creo que recibiste una sorpresa recién. ¿Y por qué Elías Figueroa es el ídolo de tu familia, por favor? ¿Cómo te sientes acá en Chile, por favor? Yo, en verdad, Elías Figueroa siempre fue un gran ídolo, no solo para mí, como para toda mi familia. Son 4 generaciones, hasta mi bisabuelo, somos de Internacional de Porto Alegre. Cuando yo llegué para hacer la corrida, el fútbol, me preguntaron, ¿quién es tu ídolo? Yo hablé de Elías Figueroa, acabaron de me regalar la polera de Valparaíso. ¿Hoy día? Donde jugó hoy día, este gran hombre me regaló. Y yo no sabía, pero Elías Figueroa jugó acá. Elías, eres un grande, eres un dios, eres un maestro, papá. Te ¿Conoces queremos un montón. El sur de Chile, Punta Arenas? Conozco Punta Arenas. La conozco Paine, Punta Arenas, conozco, pero caminé de entera. Y te invitamos a conocer el centro que es Curicó, la ciudad del vino, donde se hace la fiesta de la vendimia de Chile. Ah, yo quiero a 200 ir. Kilómetros sur de Santiago. ¿Ah? Estás invitada. Entonces, ¿una vueltica para la gente? ¿Tú mides 1 metro? 1,75. ¿Desde cuándo que estás en Chile? Hace 3 años, pero fijo hace como 7, 8 meses. ¿Y nos puedes mostrar algo de kickboxing? Muay Thai. Muay Thai. Algo, lo que puedas. Por favor. No, pero si yo no te he hecho nada. Chao, un beso, que estés muy bien. Espera un poquito, que esto no me lo puedo perder. Chao, hija. Que esté muy bien. Llegado. Julia.